cambio de mando que se desarrollará el próximo 14 de enero. Así lo dio a conocer el canciller guatemalteco. La actividad protocolaria de cambio de gobierno cada 4 años ha costado en promedio 16 millones de quetzales. Para este 14 de enero, el Estado guatemalteco invertirá no más de 3 millones de quetzales, dada la situación financiera que se atraviesa. Así lo dio a conocer Carlos Morales, ministro de Relaciones Exteriores. Trabajando prácticamente en todos los detalles de la transmisión de mando. Queremos una transmisión de mando muy austera. En otras transmisiones se han gastado entre 12 y 18 millones de quetzales. Ahora no nos queremos gastar ni 3. Y el embajador Iván Espinosa Farfán, que es el embajador de carrera diplomático de más de 30 años de servicio, quien designé para coordinar la transmisión de mando, me informó el día de ayer que a lo mejor, me dio la buena noticia, que a lo mejor no van a ser ni 2 millones. Entonces estamos trabajando muy fuertemente, vamos a hacer una transmisión muy austera. El presidente Maldonado se lo propuso así al señor presidente electo y el señor presidente electo también aceptó. Así que esa es la línea bajo la cual estamos trabajando. ¿Cuántas son las confirmaciones que se tienen ya de gobernanza? Los países miembros de SICA y México hasta este momento. España. Estamos esperando, el embajador me lo dijo verbalmente que sí viene, pero estamos esperando una nota por escrito. Los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana ya han confirmado su participación en el acto.